Es un día de protesta en la ciudad de Xalapa. Nadia Vera, comprometida antropóloga de voz firme, participa aquí. Nadia desea justicia para su querido Veracruz, donde ha habido tantas muertes, tanto terror, especialmente bajo el gobierno de Javier Duarte. Pero esta manifestación pacífica termina en violencia y humillación para estudiantes y civiles. Rubén Espinosa es un apasionado fotoperiodista que trabaja para ABC Noticias, Cuarto Oscuro y Revista Proceso. Es un fotógrafo autodidacta y un ferviente defensor de sus colegas asesinados y desaparecidos. Esta fotografía tomada por Rubén resultó enfurecedora para el gobernador de Veracruz. Desde que la tomó, Rubén es acosado y amenazado en la calle. Tras sufrir amenazas anónimas, allanamiento de sus hogares y temer por su seguridad, Rubén y Nadia buscan refugio en la capital. Yesenia Quiroz, rumi de Nadia, tiene grandes sueños de algún día ser una maquillista y artista famosa. Originaria de Mexicali, Yesenia vive en la Ciudad de México ansiando inscribirse en una escuela de belleza para realizar sus sueños. Mile Martínez Modelo es extrovertida y cercana a la familia. Colabora con ellos, les manda dinero para contribuir a las colegiaturas de sus sobrinos. Soñaba con salir adelante. Mile le pide a Yesenia el favor de quedarse con ella un tiempo mientras encuentra dónde vivir. Alejandra Negrete lleva solo un par de días como trabajadora del hogar en el departamento de Nadia, Yesenia, Mile y una cuarta rumi. Madre de tres hijas a las que es muy devota, Alejandra es una guerrera querida. Rubén Espinosa visita a Nadia, Mile y Yesenia también están ahí, y Alejandra trabaja a esa hora en el hogar. Estas cinco personas, cada una por sus propias circunstancias, cruzan sus destinos en este departamento. La cuarta rumi regresa a casa después del trabajo y ahí encuentra a Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra asesinadas, y a Rubén también asesinado. ¿Por qué? ¿Quién dio esta orden? ¿Qué ocurrió realmente? Periodistas, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron que se investigara si fue una retaliación al trabajo periodístico de Rubén y al activismo de Nadia. Exigieron investigar las amenazas del gobierno de Duarte contra ellos. Sin embargo, al día siguiente del crimen y sin que se hubiese hecho una investigación, la Procuraduría ya tenía una versión de los hechos lista para presentar a los medios de comunicación. Parecía que quería librarse de su obligación de aclarar quién había ordenado el crimen, y varios medios volcaron su atención hacia esta versión. No fue un ataque a Rubén. Los hechos nada tienen que ver con su actividad periodística. Estos ven un crimen de Estado en el crimen de la Narvarte porque un fotógrafo desconocido estaba en una piquera. La Procuraduría filtró información a medios de comunicación para que se centraran sus sospechas en Mile por ser colombiana. Ella y Yesenia fueron revictimizadas. Las hacen ver como que andaban en malos pasos, insinuando su culpabilidad. También filtraron fotografías tomadas en la escena del crimen, la cual fue alterada por la Procuraduría, perdiendo evidencia fundamental para la investigación. Y así un crimen, probablemente contra la libertad de expresión, se volvió una nota roja pasando sobre el dolor de las familias y los medios cayeron en el juego. Tres hombres son detenidos, pero sus declaraciones son contradictorias entre ellas y sigue sin saberse quién les dio la orden. La jueza 25 de lo penal prefiere darle más peso a la inmediatez procesal que a la verdad del caso. Cuando los abogados representando a las familias de las víctimas solicitaron que averiguaran más allá de los responsables materiales, el fiscal Marco Reyes respondió: ¿A poco nos quieren enseñar cómo hacer nuestro trabajo? Ya hay tres detenidos. Nuestra labor es detener a los culpables, mas no establecer el móvil del crimen. Nada nos obliga a ello. Eso es una exquisitez. En agosto de 2015, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como el secretario de Seguridad Pública, Arturo Zurita, fueron llamados a declarar a la PGJDF. Sin embargo, fueron cuestionados apenas de manera superficial. Han pasado 5 años. Nadia, Mile, Yesenia, Alejandra y Rubén siguen sin recibir justicia. Cada día que pasa es un día más sin tener el derecho a la verdad que merecen las víctimas, sus familiares y nuestra sociedad en general. Y estos son solo 5 casos en un país donde cada día hay más y más víctimas.
La exigencia por justicia y verdad no debe de parar. La actual Fiscalía sigue actuando como la entonces Procuraduría, sin dar resultados concretos. Aún a 5 años del crimen, no sabemos quién dio la orden. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho todo para que no sepamos la verdad? ¿Qué esperan para dar resultados? Exigimos verdad y justicia.